Hola muchachas de Ram por este lado, hoy vamos a estar hablando de lo que pasa cuando llegas a rango 8 en la Relaja Tetera. Muchos de ustedes pueden haber visto guías sobre esto, sobre lo otro de la Relaja Tetera, etc. Pero hay un error bastante común que hemos cometido muchísimos y por eso estoy haciendo este video para que ustedes no lo cometan. Básicamente cuando llegamos al rango 8 de la Relaja Tetera se nos abre otro mundo y ustedes pensarán hay que llenarlo de vuelta con 20k de experiencia para que nos dé las recompensas Gordy. Bien. Esto tiene varios temitas, así que vamos a pasar a Genshin y se los voy a explicar, tanto qué hacer con los puntos de Intramora y demás que nos van dando, etcétera, etcétera. Vamos a Genshin. Bien, muchachas, como ven, estoy en mi Relaja Tetera, en mi segundo mundo. Y si yo, por ejemplo, entro a F7, van a ver que acá no tengo ningún objeto. Es más, tengo todos los objetos de mi mundo anterior. ¿Qué tiene de particular esto? Que ustedes quizás han estado crafteando objetos para su nuevo mundo precisamente porque tenían que llenarlo con 20k y no es necesario. Lo único que tienen que hacer es simplemente llegar a rango 8 y empezar la nueva travesía, que es simplemente usar la tetera de bot. Como ven, acá tengo los 20k y no tengo ni un objeto puesto en este nuevo mundo. Como ven acá, por ejemplo, si voy a decoraciones pequeñas y voy a los biombos, tengo 100 biombos, no tengo ninguno puesto acá. Y sinceramente esto me molestó bastante por el hecho de que yo creí que también había que llenar este mundo, etcétera, para llegar a esos 20k y conseguir la intramora, los 30 intramora por hora. Pero aparentemente no es así. Es tan simple como llegar a los 20k en el primero, hacer las misiones y ya está. Entonces, después de toda esta introducción, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando llegan? Ya, se llegan a rango 8, hablan con Gordy y demás, y tienen ya esto en rango de confianza, dice 8 acá. Como ven, esto simplemente se va a quedar siempre en 30 de energía adéptica por hora. Y por tener los 20.000 en uno de los mundos. No hace falta ponerle decoraciones a todos los mundos, así que da igual. No sigan haciendo decoraciones cuando ya hayan llenado esos 20.000 en el primer mundo. Bien, el otro consejo es el hecho de en qué gastarnos ahora la intramora. Y esto es todo un tema, porque puede estar lleno de errores el hecho de cómo estén haciendo esto. Pero por suerte, acá está su youtuber de confianza para hacerlo. Lo que yo les recomiendo primero de todo es comprar, dejar primero de comprar en decoraciones los francos de velocidad óptica. Como ven, yo tengo 55 porque digo, bueno, a lo mejor cuando desbloqueo el nuevo mundo tengo un montón de estos nuevos frascos, entonces puedo craftear muchísimos objetos épicos nuevos de golpe y hacer un video sobre esto. No, lo que he hecho acá es gastar 550 de intramora totalmente al pedo. Entonces, dejen de comprar los frascos cuando lleguen a los 20k de mundo. Por otro lado, tienen que ir al apartado de planos de decoración y comprar toda la tienda. Como ven, a mí no me falta tanto, pero igual sigue siendo bastante. Y después van a tener esto de tesoros del mundo. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, una vez que hayan hecho toda la tienda de apartados de decoración, van a simplemente ir a fabricar y van a estar haciéndolas una por una a todas estas recipes. Como ven, yo ayer por comprar la resina concentrada y demás, solamente tenía para hacer un artefacto, así que bueno, he estado desaprovechando los otros tres. ¿Por qué no he estado haciendo también otras tres decoraciones? Dejar en el CD es muy importante. Por el hecho de que ya no tengo que llenar nada. Ya no tengo que hacer X decoración para X cantidad de mundo, etcétera, para llenar esos 20k. No, simplemente tengo que hacer las nuevas decoraciones y esto es simplemente gastar recursos, gastar madera, gastar al otro, gastar papel, que si gastar las pociones y que esto sí que lo otro, así que es totalmente innecesario. Ahora, ¿cuál es la parte importante a destacar? El cómo van a comprar la tienda después. Como les dije recién, al ir a TT Tienda, obviamente lo primero es dejar esto obviado porque esto es semanal. Y van a ir simplemente a decoración, perdón, a plano de decoración. Y van a comprarse toda la tienda. Yo, por ejemplo, tengo 430 puntos. Obviamente voy a empezar a comprar estas cosas de acá. Por ejemplo, esto. Voy a comprar también el Shredder y voy a seguir intentando comprar los de 160 primero. Por hecho, que son los que más tiempo consumen, así que es más o menos lo mismo. El orden da un poco igual llegados a este punto. Voy a simplemente hacer los planos, etcétera. Y ya está. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro tema que me parece muy importante mencionarles? El hecho de que cuando vayan a TT Tienda, ¿cómo compran esto? Lo primero que tienen que hacer es comprar esta resina, siempre cómprenla.
en cualquier semana, cómprenla, es muy importante, son 60 de resina, técnicamente gratis. Pero el resto de la tienda no compren las aguas benditas, ni el ungüento bendito, ni la esencia bendita, porque 10k de experiencia no es absolutamente nada. Imagínense lo que son 2500, es muy poco y esto no vale la pena. En 15 minutos hacerse una ruta de artefactos consiguen muchísima más experiencia de artefactos que gastando todos estos puntos acá. ¿Y por qué les digo eso? Porque la cantidad de intramora que hacemos es limitada, por lo tanto, mi recomendación es primero comprar ingenios del héroe o mora, la mora es lo que más recomendaría. Comprar primero toda la mora después de haber terminado con todos los planos de decoraciones. Obviamente yo, por ejemplo, todavía no hago eso, porque todavía no termino de comprar todos los planos de decoración. Pero primero es la resina efímera, después todos los planos de decoración y después la mora, los minerales de refinamiento o ingenio del héroe, dependiendo de lo que necesiten. Pero no compren las esencias y ungüentos benditos. ¿Por qué? Porque no les da para comprar todo en esta tienda. No les da. Matemáticamente hablando, no llegamos a generar la cantidad de intramora para comprar absolutamente toda la tienda. Así que yo les diría eso. Que siempre pongan en prioridad la mora. Siempre, porque es el hecho de que es el recurso que se gasta para absolutamente todo en Genshin. Subir personajes, subir armas, subir talentos, subir X, todo gasta mora. Craftear platos, etcétera, todo gasta mora en general. Entonces, el tema de ingenios del héroe o mineral de refinamiento, eso ya va en ustedes. Pero son bastante caros, como ven, cada cristal cuesta 60 de intramora, estos son 2 horas. Y cada ingenio del héroe cuesta 120, estos son 4 horas si no me equivoco, porque son 30 por hora que generamos cuando tenemos 20.000 de mundo. Entonces bueno, esta tienda igual se desbloquea a nivel 8, antes van a haber siempre tenido la resina y demás, creo que a partir de nivel 4 era o así. Entonces bueno, tengan en cuenta todos estos detallitos. Ahora, ¿qué pueden hacer también con todos esos recursos que quizás farmearon al pedo, que no eran necesarios para llenar este mundo? Ir acá a esta relaja tetera y hacer las misiones estas. Porque yo, por ejemplo, estoy en el 5 o 7 de la cuarta ronda, porque me faltan estos dos. Y después te dan un par de planos, qué sé yo, un par de decoraciones más, etcétera, etcétera. Entonces les recomiendo que gasten en hacer estos conjuntos de decoraciones, que vayan, por ejemplo, al F7. Y digan, a ver, ¿cuál es el conjunto de exteriores que más barato se me hace? Este, el que menos recursos gaste, que nunca hayan hecho, tienen que ser recursos distintos y demás, o sea, planos, conjuntos completos, sin haberse hecho antes, o sea, una de cada uno, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, con simplemente 10 de estos 13 ya tienen hecha esa misión. Y simplemente hacer eso, yo ahora me voy a poner a hacerlo y demás porque acabo de subir a rango 8, etc. Pero mi hermano había subido hace un par de días y como ya dije en el Discord y dijo él creo también, iba a hablar de esto en un video futuro. Así que bueno, les he traído ese video hoy y demás. No mucho más por mi parte, muchachas, si tienen cualquier tipo de duda sobre la relaja tetera, déjenmela abajo en comentarios, porque la verdad que es un tema que se ha explicado bastante mal. Al principio era como, yay, podemos stackear esto, y después vamos a ir a otro mundo y tenemos que volverlo a stackear y demás, y no, simplemente la experiencia de la relaja tetera termina a los 20.000 de experiencia en rango 8, y después se vuelve un bot de farmeo. Así que no mucho más por mi parte, muchachas, abajo tienen redes sociales, el Discord del canal, etcétera, para seguirme y poder estar hablando conmigo, hablando con la comunidad y demás. Y no mucho más por parte, espero que les haya gustado este video, pueden suscribirse al canal si les gusta el contenido de Genshin, se sube contenido de Genshin absolutamente todos los días porque este canal está dedicado a Genshin Impact, así que eso. No mucho más por parte, muchachas, nos vemos en el siguiente video.